Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en este nuevo viaje. Iniciamos nuestro recorrido de norte a sur en el municipio de Pailitas. Luego viajamos hacia la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, pasamos por Morrison y San Martín hasta llegar a San Alberto. Dejamos el Cesar y viajamos por Sabana de Torres, La Lizama, Puerto Parra y Cimitarra en Santander hasta llegar a Puerto Boyacá, donde finalizamos nuestro recorrido. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro-taller o ambulancia, comunicándose a la línea nacional 018000-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Se hace todo un montaje de lo que hace parte del espacio público, como una vía, una obra en construcción, en donde ellos interactúan, conocen la señalización en la vía. ¿Qué busca? Traer los universitarios, los técnicos y tecnólogos para dentro de este proyecto, cambiando conocimientos técnicos, trazendo conhecimentos administrativos. Pero la ventaja es esa, que usted no está arriesgando en este trabajo la vida como usted la arriesga en la mitad de la carretera. Dejamos claro que en este sector la Ruta del Sol no está teniendo una intervención con obras en el sector del centro poblado 2.5. Hoy nuestro punto de salida es Pailita Cesar, un municipio de tradición musical que desde el año 2007 es la sede del Encuentro Regional de Bandas y Coros. Las mujeres siguen ayudando a construir la Ruta del Sol Sector 2. Ellas trabajan en tareas administrativas y también se desempeñan en los frentes de obra realizando diferentes actividades. Lady Clavijo es supervisora del peaje Pailitas, pero con ella no empezamos hablando del trabajo, sino de los motorcitos que motivan su diario vivir. Tengo una sobrina que vive conmigo, es el motor de mi inspiración. No tengo hijos, pero ella se llena ese vacío de un hijo. Se llama Stephanie Malena, tiene 11 años y es mi adoración. Por ella es que madrugo, por ella es que trasnocho, por ella es que vivo cada día luchando por mi trabajo. En estos 5 años de trabajo en la concesión, Lady ha tenido la oportunidad de ascender. La inducción para supervisora me la dio la jefe, nos dio las instrucciones, qué necesitaba, o sea, hasta dónde podíamos alcanzar para poder llegar a ser supervisora. Desempeño ya 4 años el cargo, pues gracias a Dios me ha ido bien. Me la llevo bien con mis compañeras me respetan en cuanto a mi cargo. Sus líderes y compañeros de labores hablan sobre las cualidades que tiene Lady. Lady Clavijo es una persona colaboradora, le gusta ayudarle a uno, es muy responsable con su trabajo, una excelente supervisora. Se escogió sí por esa, porque ella tenía muchas iniciativas, cualquier cosa participaba, entonces eso fue lo que tuvimos en cuenta para colocarla como supervisora. Lady Clavijo afirma que los beneficios de tener un empleo estable son muchos. Porque gracias a Dios, a mi empleo y a la concesión por brindarme la oportunidad, he tenido un sostenimiento, puedo ayudar a mi familia,
a mi chiquita, a mi mamá y en mi casa, mi hogar. O sea, yo puedo, tengo una estabilidad. Un empleo estable, actividades de capacitación permanentes y oportunidades de crecimiento han sido los mayores beneficios que ha recibido Lady Clavijo de su trabajo en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Dejamos Pailitas y seguimos hacia Gamarra, un municipio que pertenece a la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, y que se destaca por su diversidad cultural y la conmemoración de las fiestas del 9 de febrero en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de los gamarrenses. Avanza el desarrollo de la campaña de movilidad segura en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, Aprendiendo a Caminar Seguro. Esta vez una nueva jornada se realizó en el Colegio Promoción Social de Gamarra. La campaña Aprendiendo a Caminar Seguro se desarrolla en la etapa de preconstrucción de la vía con el fin de preparar a los estudiantes y a la comunidad en general para movilizarse de forma segura cuando empiece la construcción del corredor vial. Se busca que los muchachos de una manera interactúen, se hace todo un montaje de lo que hace parte del espacio público, como una vía, una obra en construcción, en donde ellos interactúan, conocen la señalización en la vía, cuáles son los pits y las prácticas que ellos deben tener de autocuidado al transitar por la vía. Los estudiantes recibieron el mensaje y se comprometieron a replicarlo a sus demás compañeros. Es importante porque aprendemos a respetar las señales de tránsito, aprendemos a que cuando vamos a cruzar por una calle miramos para todos lados. Aprendemos sobre la vía, que debemos ocupar el lugar que nos pertenece mientras caminamos. Algunas cosas las sabía, pero otras no, entonces ya hoy aprendí cosas nuevas y ya voy a andar con mucha más precaución. Son muchos los estudiantes que hoy se han beneficiado con estas campañas. La campaña Aprendiendo a Caminar Seguro se ha venido realizando las diferentes jornadas con las comunidades y también estamos vinculándonos con las instituciones educativas. Es importante que ellos participen de esta campaña, debido a que los jóvenes, los niños y las niñas son los que generalmente transitan por la vía y asumen un rol de peatón. En estas actividades, los muchachos conocen las partes del corredor vial, cuáles son y qué significan las señales de tránsito, cómo cruzar la carretera y cómo se señaliza la vía cuando hay obra. Al final de la actividad, los asistentes escriben su compromiso en el telón de la movilidad segura. Continuamos recorriendo la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y nos detenemos en Aguachica, Cesar, un municipio de territorios culturales como el Cerro de la Cruz, al que acuden los feligreses que participan en la tradicional fiesta de la Santa Cruz todos los 3 de mayo de cada año. El programa Ruta del Conocimiento llevó a cabo su inauguración en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. Esta vez los protagonistas de la actividad fueron los estudiantes de Tecnología en Construcción del SENA. Los estudiantes de Tecnología en Construcción y Supervisión de Obra del SENA de Aguachica fueron los protagonistas de la inauguración del programa Ruta del Conocimiento que se realizó en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. Tiene una parte de la mañana donde nuestras áreas técnicas y administrativas van a exponer toda la parte que los agregan y después durante el día van para la obra. El objetivo del programa es mostrar a los estudiantes cómo se lleva a cabo la construcción del proyecto vial más importante del país. Son alumnos del tercero semestre, de cuarto semestre, que van a aprovechar esa oportunidad en que la obra está tan cerca de ellos, de conocer todo lo que se hace por acá.
La actividad contó con la asistencia de 40 estudiantes. Algunos de ellos nos cuentan sus opiniones sobre la importancia de asistir a estos eventos. Consol, más que todo, porque es la empresa que nos está brindando toda su asistencia técnica y financiera y económica, si se puede decir, y logística, para darle una capacitación y una formación que le va a servir a los aprendices como tecnólogos en construcción, que ellos van a ser unos auxiliares de la ingeniería. Veo la oportunidad de ampliar mucho más los conocimientos a lo que aprendemos, a lo que se aplica realmente. Por eso estoy muy contento de ver la oportunidad de aplicar lo que he aprendido. Me parece muy importante que la empresa Ruta del Sol se vea empeñada en que los aprendices, los que están ahora en el SENA, que vengan aprendiendo y se den cuenta de todo el proceso constructivo que ellos llevan en el desarrollo de las vías. A Concesionaria Ruta del Sol y Consol siguen comprometidos con el bienestar y el futuro de los habitantes de la zona de influencia del proyecto vial. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso espere. La Lavandería de la Primavera es un nuevo proyecto exitoso del programa Iniciativas y las empresas aledañas al proyecto vial también son capacitadas en temas de seguridad vial. Ya regresamos. Dejamos la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y seguimos nuestro viaje hacia el sur. Transitamos por San Martín y nos detenemos en San Alberto, la puerta de entrada a la costa Caribe. Una mujer que anteriormente vendía productos en los resaltos de San Alberto Cesar es ahora la propietaria de la lavandería La Primavera, un proyecto del programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. Liliana Andrea Carvajal vendió durante 7 años productos en el Resalto de Minas, un centro poblado de San Alberto Cesar. Desde que trabajaba en el Resalto de Minas, trabajé 7 años en la vía. Vendíamos frutas como mandarinas, zapotes, aguacates, todo lo que tuviera en cosecha y lo que se da en la región. La concesionaria Ruta del Sol, a través del programa Iniciativas, le ayudó a Liliana Andrea a desarrollar su negocio. Ya hemos hecho bastantes clientes, por lo menos han fluido. Ya las 4 lavadoras pues nos tocó implementar más porque ya no daban, ya estábamos sobregirados en los clientes. Entonces sacamos un préstamo y implementamos más lavadoras y pues hasta ahora estamos bien. El negocio fue abierto el 23 de diciembre de 2014 y a la fecha el progreso de Liliana y su familia es evidente. Pues los cambios es evidente, pues por lo menos en caso de trabajar en la vía, usted sabe que es riesgoso, aparte de que usted está expuesta a muchos peligros de la vía como tal. Víctor Alfonso Carvajal trabaja con su hermana en la lavandería Primavera. Como empresa ancla que ha sido la Ruta del Sol para nosotros, ha sido algo muy bueno. ¿Por qué razón? Porque nos ha prestado todo el apoyo logístico. O sea, nos ha guiado el camino, nos ha llevado, o sea, cómo es el cuento, por qué está fallando esto, aquí están equivocados, mire, se pueden ir por este lado. Víctor Alfonso destaca las bondades del programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. En el municipio deben existir empresas como una empresa ancla, como la Ruta del Sol, que eso es lo que ha dejado gran desarrollo acá en la región. Segundo, que se deben fundar empresas como estas. La Lavandería Primavera está ubicada en la calle Sexta del barrio Primero de Abril, en el municipio de San Alberto Cesar. El programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol trabaja con todos los actores viales del corredor vial. Las empresas aledañas a la zona de influencia también son capacitadas en temas de seguridad vial. No
Los empleados de las empresas que se ubican en las zonas aledañas a la Ruta del Sol Sector 2 también son capacitados por el programa de movilidad segura, pues ellos son usuarios que conducen vehículos livianos, pesados, motos, viajan en bicicleta o son transeúntes. Dentro del programa de movilidad segura estamos desarrollando una estrategia, una iniciativa para capacitar a todos aquellos conductores de empresas de servicio público que se movilizan constantemente sobre la zona y asimismo a todos los funcionarios de empresas del área de influencia que se movilizan constantemente en su motocicleta para llegar a sus lugares de trabajo. Estatal de Seguridad es una empresa ubicada en San Alberto Cesar que ha recibido los beneficios de estas campañas. Para estas campañas de prevención vial nos hemos apoyado de la Corporación Consolidar, quienes a través de una metodología muy lúdica, muy dinámica, por medio de juegos como el tiro al blanco, como la ruleta pedagógica, estas personas se han capacitado por medio de juegos interactivos, dinámicos, a través de los cuales pues, pretendemos dar a conocer todos esos mensajes, todas esas recomendaciones de movilidad segura, de prevención vial para los conductores que transitan sobre la zona. Los empleados que asistieron a la capacitación nos cuentan lo que aprendieron y resaltan los beneficios que trae esta campaña para sus vidas. Yo aprendí que toca andar más despacio, respetar las normas y no adelantar los vehículos en lugares donde está prohibido. A través de eso pues, puede ganar unos premios y pues también va aprendiendo de igual manera, porque sobre las preguntas que uno puede ganar es algo que le va quedando uno de la enseñanza. Estas campañas de movilidad segura se desarrollan permanentemente en el corredor vial, en colegios y empresas, con el único objetivo de preservar la vida de los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso espere. Conozca otra de las empresas que se beneficia con la construcción de la doble calzada y Consol atendió un nuevo llamado de la vereda kilómetro 2.5 en Puerto Boyacá. Ya regresamos. Nuestro recorrido continúa por la Lizama, Puerto Parra y Cimitarra hasta llegar a Puerto Boyacá, un municipio petrolero y ganadero que diversifica su economía con la cría de peces en estanques. En Puerto Boyacá, la empresa Cotransmedio también se beneficia con la construcción de la doble calzada. Esta empresa contribuye a generar empleo en la región. Año y medio lleva Sneider de Jesús Ríos trabajando para la empresa Cotransmedio de Puerto Boyacá. El trabajo consiste en transportar el personal, llevarlos a casa, traerlos sanos y salvos, tanto como los llevamos al trabajo, tanto como los traemos de regreso a la casa. Sneider es de Puerto Boyacá y recibe los beneficios de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 a través de su trabajo en la empresa contratista Cotransmedio. Por ejemplo, el sustento para mi familia, el sustento para mi casa, para mi economía personal y parte laboral de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Cotransmedio es una cooperativa de transportadores de la región que genera empleo y desarrollo. Esto es una cadena que a nosotros nos alegra compartir porque estamos creando empresa y estamos ayudando a otra empresa a que se proyecte en el pueblo y que las utilidades que genera las estén dejando acá. Cotransmedio presta sus servicios al consorcio constructor Ruta del Sol Consol. Nosotros, la contratación con Consol fue una contratación, yo diría que fácil. Fuimos a ofrecer nuestros servicios. Consol revisó nuestra documentación, revisó todo lo que teníamos que presentar y viendo que cumplíamos los requisitos, nos aceptó nuestro trabajo y hasta la presente llevamos 4 años. Prestándole servicios a Consol. Margeli Maecha es de Puerto Boyacá y también labora en esta empresa. Ella nos habla sobre la importancia de la contratación de personas de la región. En la región porque la gente es toda de acá, tiene que ser toda de acá para poder contratar. Eso más que todo se trata acá de ayudarle a la gente de la región, que sean de aquí propiamente para
darle la oportunidad a ellos y no de personas que vengan de otros lados. Cotransmedio se consolida como una gran cooperativa de transportadores gracias a los servicios que presta a Consol y al aporte que hace a la construcción del proyecto vial más importante del país. Para Consol es muy importante acudir a los llamados de la comunidad. Esta vez se asistió a una actividad convocada por la Junta de Acción Comunal y el Comité del Acueducto de la Vereda, kilómetro 2.5 de Puerto Boyacá. En esta reunión se explicó a los asistentes que el proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 no ha incidido en la falta de agua en la vereda y que por el contrario ha prestado y sigue prestando su colaboración para el abastecimiento mediante el transporte del líquido en carro tanques. Dejamos claro que en este sector la Ruta del Sol no está teniendo una intervención con obras en el sector del centro poblado 2.5, por lo tanto no tenemos ninguna afectación de ningún tipo de fuentes de agua ni de la infraestructura que ellos tienen para surtirse de la misma. La empresa colabora en esta situación que afronta la Alcaldía Municipal y la Comunidad de la Vereda, kilómetro 2.5. Claro que nosotros, solo sobre la base de que se concerten reuniones de la comunidad con la Alcaldía, con mucho gusto acompañamos para poner de presente lo que ya hemos ofrecido en cuanto a ayuda. Los asistentes nos dieron su opinión y agradecieron la presencia de Consol. Y no ha habido ninguna relación de causalidad entre alguna actividad que haya cumplido Ruta del Sol y la falta del agua en la vereda. Es decir, que no se puede decir que por una actividad que cumpla Ruta del Sol se puede imputar la falta del líquido. Claro, porque teníamos muchas inquietudes con mi comunidad. Habían muchas preguntas que yo no les podía responder porque no me ha podido reunir con Ruta del Sol. Entonces hoy personalmente estuvo la comunidad y estuvieron los señores funcionarios de Ruta del Sol explicándoles las inquietudes que tenían y quedaron claras. Consol escuchó las inquietudes de la comunidad de la vereda kilómetro 2.5 de Puerto Boyacá y continúa atento al desarrollo de estas actividades. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil concesionaria Ruta del Sol, disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Lizeth Báez y los espero en nuestra próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2 para conocer más de los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y las historias que se tejen a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades.